Bueno, Dios los bendiga. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este canal Vida Pastoral. Bueno, el día de hoy tenemos un video muy importante que hace tiempo queríamos mostrárselos, que es nuestro house tour. Vamos a mostrarles un tour por nuestra casa para que la conozcan mucho mejor, los espacios que tenemos. Nos gustaría saber qué les parece. Y pues la hemos adecuado muy, pero muy especial para este video y espero que les guste a cada uno de ustedes. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y estar pendiente de cada uno de nuestros videos que les traemos para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vamos, quiero mostrarles mi casa, sus escaleras, porque yo vivo en segundo piso. Mostrarles primeramente la sala, el comedor. La cocina, dejémosla para ahora. Amores, ya ustedes por varias ocasiones conocen ya mi sala. Saben que yo me agradezco con Dios por lo que me ha dado. Mi sala es muy acogedora. Mi sala es en un tono gris que me gusta mucho porque todas las decoraciones que yo quiero me le van a lucir. Los cojines, acuérdense que estamos en verano, entonces quisimos añadir estos tonos, pero también agregar esos colores negritos para darle elegancia. Esta es mi mesita, mi mesa es en vidrio, eso es una obra de arte, es toda en vidriocito. Yo muy contenta con mi mesa porque siempre se puede prestar para limpieza. Ahí pueden ver, estos son mis adornos, mis decoraciones que tengo acá. Bueno, aquí tenemos esta repisa con estas decoraciones. Quisimos añadir algunas decoraciones, unos espejos. Estos, en sí, estos tarritos son para dulces, galletitas. Entonces, cuando haya forma, se le colocan confites, pero en el momento los vamos a dejar así para darle ese toque pues a nuestra sala. Y este pues es nuestro comedor. El comedor pues para nosotros en esta casa es muy importante. ¿Por qué? Porque es en el momento donde nos sentamos a compartir nuestros alimentos, donde nos miramos, donde sonreímos, donde siempre estamos recordando cada momento. Este es mi comedor, es en cedro, esta madera es en cedro, un comedor muy fino y el vidrio bastante grueso, muy bueno, de buena calidad. Este comedor me gustó mucho, es uno de los regalos que le agradezco a Dios de tener. Y pues también que es en tono gris, queda muy acogedor con los muebles. Y estas repisas las puse aquí con estas frutas, me encantan porque siento que este tono amarra con el comedor, entonces me gusta algo sencillo también y pues no tanto que quede muy cargado, sino que podamos también mantener y pues así veo yo que se ve bonito. Allá al fondo tengo la foto de los 15 años de mi hija. Sacamos por acá porque es bastante grande, es una foto bastante grande, entonces la tenemos aquí en la sala y ahí está, foto de ella en sus 15 años. Vamos a entrar al cuarto de mi hija, pero antes quiero mostrarles la foto. Quiero que miren bien esta foto. Esta es mi amada familia, mi hermosa familia, mi hijo, mi esposo, mi niña, mi pequeña, mi bebé y la más hermosa de la casa que soy yo.
compartiendo siempre con Dios, porque nos da tantas bendiciones y entre una de ellas es poder tener las cosas. Tenemos lo necesario, gracias a Dios. Espero se suscriban a nuestro canal. Gracias a los nuevos suscriptores que han llegado, Dios les bendiga. Y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Se cuidan mucho, que la bendición de Dios esté sobre sus familias. Dios los bendiga.